fuerte, fuerte el aplauso para nuestros embajadores de folclore, Nuevos Aires. Tiene tinto dietético, la valija que me lo regaló la azafata del Arca Noé. Así que bueno, ya nos conocemos, hemos venido algunas veces a la Madrid, así que bueno, salud. Soy el Gaucho Batarón, humilde servidor, vengan otros, por favor, a topar mi mano a mano. Yo soy un gaucho encerrión y vengo de buena cría. Si alguno me desafía, conocerá mi rigor, porque yo soy un cantor lleno de sabiduría. ¡Uy!
Para yo traigo de mi guacha. Bueno, ya está mi guacha colgando por aquí. Quisiera hacer un par de canciones. No sé, aquí tengo una guitarra. Así que bueno. Ya lo dije alguna vez, mis dichos son pura ciencia. Lo digo por experiencia, guárdelo y téngalo escrito. Vaca que cambia querencia vuelve con un temerito. Ahora ya ni pido fión, me manejo con la Dainer. Como vivo en Buenos Aires, te cambié de opinión. Al que nace barrigón, mandale un personal trainer. Será pobre aunque trabaje, que su plato me honra. Y antes que el tiempo me corra, yo también voy a trabajar. Un fast food voy a instalar. Se va a llamar Mac Zamorra. Mi abuela me dio una vez un consejo muy profundo. Me dijo, mijo, en el mundo, lo primero es el deber. Y aunque no me quieran creer, ya le debo a todo el mundo. La mujer es peligrosa cuando anda con compañía. No sé si usted lo sabía en los consejos que se dan. Eva también con Adán discutieron por soncera. Porque ella fue la primera, la del dolor de cabeza. Y él sentado en una pieza, le agarró con las dos manos y le dijo, si nos amamos, ¿por qué por esto te enojas? Por favor, no discutamos y demos vuelta la hoja. Como vivo en la ciudad, para que más moderno fuera, en vez de la curandera fui a visitar un doctor. Agobiado con un dolor para el lado de la riñonera, me dijo en tono severo, ya mismo le voy a indicar que se vaya a realizar unos análisis enzimáticos de su órgano prostático que a su edad empieza a fallar. Antes contacto rectal, le voy a hacer por precaución. Va a ver si hay inflamación en las partes intestinas. Me dijo, todo es rutina. Y yo me comí el garrón. Se cayó guantes de goma y dijo, esta es la mejor manera que la ciencia verdadera descubrió para esta función. Se me cayó un lagrimón del tamaño de una pera. Mientras el hombre hurgueteaba, pensé en mi abuelo otra vez, que murió con altivez en su tapera roñosa, pero no entregó esa cosa que da la taba al revés. Toma.